Hola, antes de empezar, deciros que os quedéis hasta el final que hay un sorteo. Hoy os traigo esta figura de la línea de DC colectibles DC Designers, una línea que están sacando que me encanta. Tiene un acabado genial, con unas figuras espectaculares. Os presento al Flash de Francis Manapul, un dibujante nacido en Filipinas y que entró con un contrato de exclusividad para DC en 2007. En 2009 entró a formar parte del equipo creativo de Flash junto a Geoff Johns y en 2014 pasó de dibujar a Flash a Detective Comics. Actualmente se encarga de la serie Trinidad en Rebirth, haciendo cosas como esta. Pedazo de portada. Hablemos un poco de la figura. Mide unos 30 centímetros si estuviera de pie, pero al tener la posición de carrera, sus medidas de alto bajan y las de ancho aumentan. De alto mide unos 22 centímetros y de ancho unos 30 centímetros, para que te hagas una idea si te puede caber en tu vitrina o no. Esta figura de Flash está basada en la portada del Flash número 1 de los New 52, una ilustración impecable del señor Manapul. El material es porcelana, el material habitual en las líneas de DC colectibles, delicado pero compacto. Pesa bastante y la sensación de movimiento para mí está muy bien. La cara tiene un nivel de detalle altísimo y el detallido de las líneas negras sobre la máscara, el símbolo del pecho y las partes amarillas del traje hacen que se realce bastante y sin darte cuenta le da un toque de calidad. La musculatura está bien definida, la pose es perfecta para el velocista. Tiene el culete muy apañado como si no llevara nada. La musculatura de la espalda y las manos tiene un acabado impecable y el diseño de las botas es magistral, sobre todo la suela. El detalle del rayo mola bastante. La peana es de la línea Designs. Peana fuerte, consistente y con el símbolo del personaje. Esta figura de Flash está limitada a 5.000 unidades. Esta es la 108. Sí, tiene fallitos de pintura si la ves de muy cerca, pero a simple vista se puede simular bastante bien. Después de tantos años coleccionando, no hay figura perfecta. Todas tienen algo que no acaba, pero bueno, está bastante bien. Flash. Vamos a hablar un poco de lo que es este personaje para mí y cómo, por lo que recuerdo, llegué a él. Pues jamás he sido fan de Flash. Recuerdo que llegué a conocerle en la serie de los 90. Lo tenía ya de oídas, pero donde yo lo conocí de verdad fue en esa serie. Yo tenía 8 años y leía Asterix y Mortadelo, poco más. A esta serie le tengo un buen recuerdo, igual que a la de Superboy, que también me enganché. Y ahora, después de tantos años, me entero de que salió Mark Hamill. ¡Ole! No creo que tenga muchos ánimos de volverla a ver, pero bueno, en mi recuerdo tiene una buena posición. Flash es un personaje interesante y con unos poderes, a mi parecer, sobrepasados. El tema de vibrar y atravesar paredes, correr a la velocidad de la luz y todo eso, pues está guay, pero no es uno de mis personajes favoritos. Que no sea de mis favoritos no quiere decir que no me guste. Yo a esta figura creo que le faltan unos rayitos a los lados para que ya sea fiel a la portada. No entiendo por qué no la han implementado así. Habría quedado genial, como las figuras de Dragon Ball de Figure Wars 0, con rayitos imposibles de montar. Aún sin eso, puedo decir que al natural es una pasada. Impresiona y si eres fan del personaje, esta es una de las mejores figuras que encontrarás de Flash. Y bueno, para terminar, una cosita más. La figura la he comprado en el Templo del Guerrero. Y como José es un tío genial, me ha mandado de regalo un Funko de Daredevil amarillo. No creáis que ha sido por nada, él no sabía que tenía un canal y me la ha mandado de regalo porque sí. O sea, que no descartes detalles parecidos en los pedidos que puedas hacer tú. Pasaos por su web, tiene de todo, es muy completa e intuitiva. Tiene figuras a un precio muy competitivo de mercado y además puedo dar fe de que el servicio postventa es excepcional. Una vez tuve un problema con una Supergirl y en menos de 2 días tenía una nueva en casa. Si queréis daros un paseo por su web, os la dejo en la descripción. Os garantizo que es muy profesional. Vamos, el 60% de mi colección es de su tienda. Dicho esto, voy a sortear el Funko que me ha mandado, para todos los que estéis suscritos al canal y le deis la manita arriba. Para participar, déjame un comentario, pero al principio ponéis Daredevil me ve, y luego ya escribís lo que queráis. Eso sí, esta vez el sorteo será solo para España. Más adelante haremos uno para todos, pero este solo para España. Así que dale al me gusta, suscríbete y que Daredevil te vea. El ganador en un par de semanas lo diré. Y bien, me despido y os dejo con una serie de fotos como siempre, para que veáis la figura con más detalle. Espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer algo más y nos vemos por aquí. Un saludo grande. Adiós.